podemos hacer como a cada uno le parezca. Tenemos que caminar en un mismo sentir y el mismo sentir lo trae el hombre que Dios pone a la cabeza, punto. 17, 16, amén. Nadie puede, amén, amén. Solamente el líder pone la... Red. Amén, amén, amén. Eso afecta porque vivimos en un medio que nos enseña el concepto de la democracia, la votación, pero es muy difícil decirle: he puesto a Moshe por cabeza. Y cuando se levantaron los que dijeron, no es así. Bueno, primero les voy a demostrar que si sí es así. Cada uno traiga una vara. Y traigan la vara de Aarón. A ver quién tiene la autoridad aquí. Dios le demuestra. Y después se los traga. Créanme en que para mí ha sido difícil durante estos 15 años de ministerio tratar de imponer mi posición como pastor. Me es muy difícil. Pero quiero que sepan que me estoy acostumbrando. Sí, porque no puedo tener temor. ¿Y por qué no puedo tener temor? Porque yo les muestro el fruto. Si mi forma no funciona, entonces enséñeme en una que funcione mejor que esta. Vaya y haga usted algo mejor de lo que yo he hecho, y entonces yo lo escucho. Mientras tanto, las cosas se hacen como la cabeza establece, porque Dios puso una cabeza en este lugar. Baruch Hashem. Baruch. Así funciona. Así funciona. Que al menos algún día. Que usted sea dueño de empresa, que usted logre un éxito en alguna situación, inclusive usted levante su propio ministerio, usted llegue a decir algún día, yo tuve un pastor que me enseñó quién era la autoridad. A los hombres de hoy les está dando miedo a la autoridad, porque tienen miedo del juicio. ¿Qué dirán? ¿Qué irán a pensar? Que piensen lo que quieran. Yo hago lo que Dios me mandó a hacer. Amén. Esto es importante, amados. ¿Por qué se los digo? Porque esta parachá tiene una riqueza en cuanto al entendimiento de los propósitos del Eterno. Grande, grande entendimiento trae la parachá y es importante que eh, marquemos esa diferencia que el hermano Leonardo expresó acá. Es como una palabra muy parecida a escucha y obedece, shema. No, esta observancia no es bajo el concepto de mirar, sino que es una connotación de compromiso interno para hacer. Observa lo que te estoy diciendo. No está diciendo observa, mira, no. Observa para guardar profunda y fielmente mis... Palabras, es decir, es una paracha de mayor compromiso ¿Cómo se llama la paracha? Eh, no, el video que va a quedar en la internet El nombre que le estoy dando yo a esta paracha o a esta enseñanza Observa el, observa el lugar y su tiempo Observa el lugar y su tiempo ¿Cómo empieza la paracha? Desde allí va a empezar el cambio de entendimiento. Vamos a entender el primer versículo de una manera que atañe a nosotros, lo que somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo? ¿Por qué les da miedo decir qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Así sonó al principio? Israel, Israel, que son Israel y Israel. ¿Se cree que los, los ámbitos espirituales no se dan cuenta del miedo que usted tiene de asumir la nueva identidad? Los demonios saben cuando usted, cuando usted cree en lo que usted es. Los demonios saben. ¿O se burlan de nosotros cuando nos ven allá afuera diciendo que somos israelitas haciendo lo que no es de los israelitas? <laughs> Como dice el campesino colombiano, o semos o no semos. Somos o no somos, eso es importante. Deuteronomio 11.26 es para los israelitas que recibieron todo el potencial de la salvación después de pasar de esclavitud a libertad con un acto poderoso como fue la división del mar. Ese cruce también es ibri, cruzar, ibri, cruzar. Todo el que cruza al otro lado es un hebreo, ibri. Entonces usted, la pregunta es: ¿Usted sí cruzó o usted le da pena, susto, miedo decir que usted cruzó? Yo le hablo a los que cruzaron. He aquí pongo ante vosotros la bendición y la maldición. Vamos a analizar las palabras porque esto es cuestión de análisis verbal. Porque la traducción que nos dieron a nosotros cambia un poquito el matiz de lo que realmente se dice en hebreo. ¿Qué es bendición? Bien decir. ¿Qué es maldición? Mal decir. Cuando yo digo malo, estoy maldiciendo. Cuando yo digo bueno, estoy bendiciendo. Es un término solamente verbal. Eso es. Esas dos palabras es eso. Entonces, cuando yo entiendo lo que hacen esas dos palabras, solamente las palabras, el fonema, olvídense de consecuencias, olvídense de que usted se quebró la pata, es porque usted está en maldición, no, olvídense de eso. Porque eso es una connotación equivocada que tenemos en la lengua española. En la lengua española tenemos muchas equivocaciones en la mente porque le hemos dado a ciertas palabras unas connotaciones que nada tienen que ver con el vocablo. Entonces, cuando una persona bien dice, eleva. Cuando una persona mal dice, degrada. ¿Me siguen? si una persona pronuncia correctamente palabras buenas está elevando si una persona pronuncia palabras malas negativas peyorativas está degradando y sigo y sigo todavía en el vocablo no en la consecuencia del vocablo ¿Me siguen? Sigamos hablando. Si una persona bien dice y eleva con sus palabras, está estableciendo honor. Pero si la persona mal dice y degrada, está deshonrando con sus palabras. ¿Ok? Y todavía sigo en el entendimiento del vocablo. No estoy hablando de consecuencias. Es por eso que en alguna otra parte dice en la escritura, delante de ti he puesto la vida y la muerte. Cuando la persona bien dice y eleva y da honor, establece vida. Pero cuando la persona mal dice... Degrada a la otra persona o degrada con sus palabras y deshonra con sus palabras, establece principio de muerte. Hasta ahí solamente estoy hablando de esa frecuencia electromagnética que sale de nuestros labios cuando pronunciamos una u otra palabra. Valiente. Y entra en la persona tonto, eso es automático, man. automático, hermosa, gorda, fea, eso hace un poder impresionante. Y, esa, y ese fonema toma estructura dependiendo de la fuente. Un padre, un papá, que tiene de lo alto todo el honor de Dios para levantar y nutrir emocionalmente a lo que ha salido de sus lomos, sus hijos. Estoy orgulloso de ti por lo valiente que eres. Uf, ese niño se siente un Superman. Esa niña se siente una mujer maravilla. Pero el otro, que no tiene ese conocimiento, tonto, estúpido, de verdad que no vas a hacer nunca nada en la vida. Hasta ahí son fonemas, pero la onda electromagnética cruzó una, una estructura. Y penetra. Y ahí empieza a gestarse el resultado de la bendición. O el resultado de lo que se dijo mal. Cuando el niño o la niña reciben esa información aquí. ¿Se ve la maldición ahí mismo? No. Va a pasar un poco de tiempo. Y cuando usted lo vea mal. Usted no dice. Yo fui el que... No te preocupes, hijo, que yo soy el culpable de eso. ¿Cierto que usted dice así? Cuando usted lo ve en la cárcel, cuando usted lo ve entrando a un centro de rehabilitación, cuando usted lo ve bien mal en la... Hijo, no se preocupe que el culpable soy yo. ¿Cierto que usted dice eso? O aprendemos como casa de Israel a bien decir y a alejarnos de toda palabra maldicha Porque vamos a construir con nuestras palabras el futuro que nosotros queramos en nuestras generaciones, en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, en la gente que esté cerca de nosotros, en nuestros hermanos. Entonces, de ahora en adelante, vamos a comprender la importancia del papel de la restauración. Porque si el Padre me llamó a mí a caminar en la restauración, lo primero que me está diciendo, te estoy enseñando los principios de comunicación que te van a ayudar a restaurarte a ti y restaurar a los demás. Cuando se habla de una restauración se está hablando de que voy a cambiar tus palabras de maldición. Todo lo que tú haces con tus palabras para degradar y para deshonrar y traer muerte, yo lo voy a convertir en palabras sabias que elevan y edifican, traen honor y proyectan vida. Eso es lo que quiere hacer el Eterno cuando dice, voy a restaurarte. Va más allá de que yo cambie como persona, sino que yo cambie para vida de otras personas, que el cambio mío afecte a los que me rodean. Ahí es donde viene el gran desafío. ¿Qué definen estos conceptos, amado? Vamos a el versículo 32, ahí mismo en Deuteronomio 11, versículo 32. Pondréis cuidado en observar, observar. Ahí está la palabra re, observar, observar desde lo profundo de vuestro ser. Pondréis cuidado. Ponle atención a esta enseñanza del pastor. Escúchalo hoy. Pondréis cuidado en observar. ¿Cuántos? todos los estatutos y decretos que yo hoy pongo delante de vosotros. Pongan especial cuidado de observarlos todos. ¿Cuántos? Todos. Todo lo que yo pueda observar, obsérvelo. Todo lo que yo pueda guardar, guárdelo. Todo lo que esté en mi mano para glorificar al Eterno obedeciendo el mandamiento, hágalo. Porque fueron diseñados para bendición. Para honor, para restauración y para vida, para eso fueron diseñados los mandamientos: tanto los positivos como los negativos, cuando te dice no comas esto, te está diciendo: Haz caso y tu salud, tu bienestar, la unción del espíritu en uno que se limpió del marrano es diferente a la unción espiritual de alguien que sigue tragando chicharrón después del servicio. Porque el eterno no puede habitar donde hay inmundicia. Eso no va a cambiar jamás. Eso no va a cambiar jamás. Ah, que te lo cambió la teología cristiana. Oh, oh, ay, perdón, perdón. Me dirijo a todos los hermanos que están en línea, para todos los que me escuchan. Por favor, siempre quiero que usted entienda que yo me dirijo de manera negativa a los sistemas religiosos por, el, por los que pasamos, no a mis hermanos. Mi anhelo y mi deseo no es hablar mal del católico o del cristiano, no, de los sistemas que abrazan los modelos cristianos y evangélicos. Yo estoy hablando mal de esos sistemas y lo seguiré haciendo. ¿Por qué? Porque tengo que rescatarlos de allá. Porque el que practica el pecado no heredará la vida eterna. Y si alguien no les dice que están practicando el pecado, así estén hablando en lenguas. Alguien se los tiene que decir. Yo no quiero ofender a mis hermanos porque es que de allá vienen. El orgullo que yo sentí hoy viendo a Guillermo Londoño, ultracatólico de hueso colorado, hablando como habló hoy. Sí, ¡Ultracatólico! Y el hombre llegó porque el padre le reveló: y dijo, ¿Qué hay que hacer, pastor? ¿Qué tengo que aprender? ¿Usted lo oyeron hablar hoy? Un hombre israelita. Entonces, por favor, que mis palabras en cierto momento pudieran sonar así, le pido perdón si he ofendido a alguno bajo el término cristiano o católico. Perdóneme, pero yo hablo de los sistemas. El sistema católico está podrido. El sistema católico es abominable. ¿Por qué les da miedo aplaudir? ¿Será que va a venir Monseñor y les va a decir algo? Es una abominación el sistema católico. El Eterno lo dice en esta misma paracha. todo el que haga esas cosas de esa manera es abominable para mí. Solamente le faltó poner los nombres de, las, de los sistemas. Pero en el fruto conoceréis. Entonces quería hacer esa aclaración por amor al pueblo que está escuchando. Poner cuidado y observar todos los estatutos y decretos que hoy pongo delante. Y me gusta la palabra delante ahí porque me está mostrando que adelante del texto hay cosas. Vamos a leer lo que está delante de Deuteronomio 11:32. ¿Qué está? Deuteronomio 12, 13, 14 y 15 en esta paracha. Vamos a mirar lo que está después. Estos son los decretos que pongo delante de ti. Ve y míralos. Están adelante. Sigue leyendo. ¿Qué está delante de esta recomendación? ¿Qué está delante de esta recomendación? Deuteronomio 12, del 1 al 3. Vamos a mirar lo que está adelante de la recomendación que inicia en el siguiente capítulo. Y dice. Estos son los estatutos y los decretos que cuidaréis de cumplir en la tierra que yo he El Elohim de tus padres te ha dado para que la poseas todos los días que viváis sobre la tierra. Vamos a leer cómo dice la escritura, ¿no? Destruiréis completamente todos los lugares. De tu heredad, donde ellos sirven a sus ídolos. ¿Cómo yo llego? Perdón, usted, disculpe, caballero, qué pena. Es que tengo la orden de reventarle el muñequito ese y acabar con el altar. Qué pena, no se sienta ofendido cuando yo, te, yo tenga que pegar el primer almanazo. Esas son palabras del Eterno. Me y le revientan todos esos altares. Ustedes no van a hacer como ellos hicieron. Destruiréis completamente todos los lugares de tu heredad donde ellos sirven a sus dioses, en los altos montes, en las colinas, debajo de sus arbolitos de Navidad. Porque si usted obedece la Navidad, y usted obedece el domingo, y usted obedece el día de San Valentín, y usted obedece todo lo que ellos establecieron desde la perspectiva católica, quiere decir que el sacrificio de Constantino es el que vale para usted. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas. Quemaréis al fuego sus imágenes de acera y destruiréis las imágenes de sus dioses, así estirparéis su nombre de aquel lugar. Entonces, yo no sé qué imagen tiene usted para hacer esa tarea. Hernando, ¿me permites contar tu testimonio? El hermano Hernando llegó aquí siendo muy católico, pero muy católico. Pero católico de los buenos. Usted sabe lo que representa para un hombre irse hasta Roma, comprar una virgen de este tamaño, comprarle etiqueta en la silla del vuelo, ponerle el cinturón a esa virgen de yeso y traérsela en el avión. Y todo el mundo pasaba por el avión y miraba a la virgen. ¿Sí o no? ¿Fue así o no? ¿Sí fue así, Hernando? Así la trajo. Y cuando entró por la casa la Virgen, su hijo mayor le dijo, algún día la veré doblarse, porque eso es idolatría para Dios. Su hijo mayor, el hombre empieza a recibir información, se le empieza a revelar la verdad. Se le empieza a comentar acerca de estas situaciones que el Eterno no acepta. Y claro, la verdad enoja. Y luego te hace libre. Porque es que el versículo lo dice muy bonito. Eh, eh, conoceréis la verdad y la verdad te hará libres, pero no te cuenta que en medio de esas dos palabritas te enoja. A nadie le gusta que le digan la verdad. No nos gusta. Usted deja de cepillarse los dientes por tres, cuatro días. Y esa boca está debajo de esta nariz. Y usted no siente nada. Usted sigue hablando. Pero el que está a dos metros de usted lo mira. Por eso conoceréis la verdad, te enojarás, pero la verdad te hará libre. Eso es un proceso que hay que entender. Una vez suena el teléfono, viernes por la mañana. Pastor soy yo, Hernando. Sí, hermano, Hernando, ¿cómo estás? No, ya, tomé la decisión, pastor, de que venga a limpiar mi casa de idolatría. Amén, aleluya, amén. Ya cojo la almadana. Y arranco, porque a mí me encanta acabar con todos esos muñecos. Yo y voy manejando, cuando voy manejando, las calles todas desocupadas un viernes. Y en ese momento caigo en cuenta que era Viernes Santo. Y yo, padre, le hablaste a este varón el día más elevado para un católico. Y dice, pues ese día limpiaré mi vida de la idolatría. Pastor, ¿y usted por qué sabe esa historia? Porque esa virgen fue puesta en la sala al lado del sofá. Y cuando yo le dije, listo, listo, para. Y se la pegué en la mitad del estómago y se fue doblando así porque por dentro se quiebra el yeso y es un costal. Lo que sostiene el yeso es un costal. Entonces a mí empezó la Virgen a doblarse así y el, el hijo mayor al lado dice, ¿te acuerdas papi cuando te dije que yo le iba a ver salir doblada de aquí? ¿Estaba ahí sentado, sí o no? El eterno es tremendo. El eterno es tremendo. Él te dice cómo hay que hacerlo. Y agradecer que no le eche candelas a casa, porque pues, donde yo le diga que hay que echarle candela, me va a decir, no, pastor, ya estás muy loco. <laughs> Quemaréis al fuego sus imágenes de hacer y destruiréis las imágenes de sus dioses, así extirparéis su nombre de aquel lugar. Ah, qué tremenda palabra de compromiso. ¿Por qué? Porque los lugares, escúchame bien, lugares donde está el pueblo de Dios, son lugares que tienen que estar limpios para la gloria de Él. Una necesidad de que estén limpios. Entonces usted tiene que mirar su casa y preguntarle al Padre, Padre, ¿qué hay aquí en mi casa que es anatema para ti? Y cuidado cuando el diablo le diga a tu suegra, cuidado. No, no. La suegra hay que traerla a la congregación y que se enamore de la palabra del Eterno. No va a decir, tu suegra, yo sentí esa voz, pastor. Vamos a leer versículos 4, 5. Vamos a leer uno por uno. Mire la frase, mire la frase. No habéis de servir a y y vuestro Elohim de esa manera. Cuidado con hacerlo de la misma manera que otros lo hacen. No lo hagan de esa manera. Entonces hay, que, hay que empezar a analizar. ¿Qué estoy haciendo yo? Que es de la misma manera que ellos lo hacen. Porque el eterno dejó una forma y se tiene que hacer a la forma del eterno y no a la forma de las otras personas. Muy importante eso. Siguiente versículo, el 5. Sino que el lugar, diga conmigo, el lugar. Aquí es donde viene la enseñanza más importante en cuanto al lugar. ¿Cuál lugar? ¿Qué lugares? Porque esta paracha siempre está hablando del lugar, del lugar, en el lugar que Dios escogió poner su nombre. El lugar, el lugar, el, toda la paracha siempre nos está refrescando. ¿Cuál es el lugar? Que y baje y vuestro Elohim, escoja entre todas vuestras tribus para que allí sea llamado e invocado su nombre. Ese buscaréis y allá iréis. Hay que ir a donde Dios dijo que su nombre sería invocado. Allá hay que ir. No podemos ir a otro lado, donde Dios dijo que su nombre habitaría. Ahí hay que ir. Versículo 6. Y allá llevaréis, hasta allá va usted, y lleva sus holocaustos, sus sacrificios, sus primicias, sus votos, sus ofrendas, sus primerizos de la vacada. Y de todo tu rebaño, allá lleva las primicias. Diga conmigo, macer. A ese lugar lleva todo mi diezmo, ofrendas, votos. Lo que usted prometa, mi creador, allá lo lleva. No hay otro lugar, usted no lo puede llevar a otro lugar. Palabra del Eterno, versículo 7. Y allí, ante Yugei vuestro Elohim. Comeréis y seréis alegrados vosotros y vuestras casas con todo lo que pongáis en las manos según Él te haya bendecido. Tu Elohim, versículo 8. No habéis de hacer según todo lo que nosotros hacemos aquí el día de hoy. No lo hagan como se estaba haciendo acá. Cada uno lo que bien le parece. No. Todo lo vamos a hacer. A la manera del eterno Por eso dijimos desde que empezó El estudio de la paracha de Deuteronomio Nashe Benishma Escucharemos y haremos Esa fue la respuesta del pueblo No Escucharemos, analizaremos Y si estoy de acuerdo Yo veo si lo hago No funciona así No funciona así Escucho y lo hago Manto de obediencia Entonces necesito saber Cómo lo vamos a hacer Bueno y qué tenemos que hacer Pastor, cómo lo haremos Vaya al versículo 11 Será que el lugar escogido Por Yud, Jehová y vuestro Elohim Para que sea invocado su nombre Hay un lugar Donde Dios estableció Que su nombre sería invocado Un lugar Allí será llevado todo lo que yo os ordeno vuestros holocaustos vuestros sacrificios vuestros diezmos vuestras primicias y todo lo escogido de vosotros vuestros votos que hayáis permitido prometido a allá ese lugar lo tienen que llevar todo versículo 13 Guárdate. Esto lo digo por los hermanos que... Bueno, yo lo hago, pero... Bueno, yo lo... Yo, yo, sí, sí, pero eh, usted me permite, pastor, que yo lo haga. Ah, hágale. Yo no me voy a poner a pelearme. ¿No? ¿Usted lo no quiere hacer así? Hágalo, pero al menos hágalo. Pero así no es como dice el Eterno. Hoy nos está diciendo, no lo hagas como tú quieres hacerlo. Hazlo como yo he establecido que se haga. Entonces dice aquí el versículo 13, guárdate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas. Pastor, es que Dios me puso en mi corazón que le ofrendara a una tía que tengo en Curazao. Pastor, es que Dios puso en mi corazón que mi sed acá. era para un tío político que yo tengo. Pastor, es que me. Dale, dale. Lo puedes hacer siempre y cuando le cumplas primero al Eterno en el lugar donde él dijo. No, lo que tienes que llevar al lugar donde Dios lo diseñó, tú se lo lleves a otro. Ahí es donde está el lío. Responde primero en el lugar donde Dios te dijo: pon lo que has prometido poner aquí. Y ahorita vamos a mirar, vamos a mirar porque. Eh, Toda esta decoración que tengo aquí no es por a ver cómo lleno el stage. Espérese y verá. Cuidado con no entregar lo que es del eterno a cualquier otro lugar que veas. Sino que en el lugar que y baje y escoja en una de tus tribus allí ofrecerás tus holocaustos y hallarás todo lo que yo te ordeno. Allá y allí harás todo lo que yo te he ordenado. Pastor, yo puedo partir mi diezmo así y así. Muchos me han preguntado, yo ah, dale, al menos lo estás dando, al menos lo estás dando, pero eso no se debe hacer. Pero como digo, dele, la gente piensa que yo necesito el diezmo. Yo no necesito el diezmo, todos necesitamos diezmar. Nosotros somos los que necesitamos el diezmo. El diezmo no tiene fundamento en quién lo recibe, esencialmente. El diezmo es un acto de obediencia que todos tenemos que hacer delante del Creador. Todos. Yo necesito diezmar, yo necesito hacerlo. Y si usted tiene curiosidad por mis diezmos, si usted diezma, pídale el registro de diezmos míos a, a Catherine. Pero si usted diezma. No me vaya a hacer como la señora que vino la otra vez aquí. ¿En qué se gasta usted los diezmos para una visita? ¿Te acuerdas? Allá se sentó al lado donde estaba la visita. Yo quiero saber usted en qué, se, qué hacen los diezmos. Y aquí le di yo casi una clase de... Y era una visita. Y no volvió. Yo pensé que iba a quedar tan interesada que al otro día iba a llegar con los diezmos. No. Sí, el que quiera conocer el formato de mis diezmos. Se lo pueden presentar. Katherine está, está autorizada, pero que esa persona diezme. Para que sepa que, ¿será que el pastor sí diezma o lo que hace aquí es una ahí? Nunca te pediré lo que yo no hago. Nunca te exigir, exigiré lo que yo no estoy dispuesto a hacer primero. Estoy en un altar y declaro Torah. Yo ya, yo ya me salí del evangelio comercial. Yo declaro Torah. Y yo vivo por Torah. Y eso es importante que lo sepan. Cuidado. Versículo 14. Cuidado. Sino que en el lugar que Yudjei Bajei escoja, en una de, la, de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás. Todo lo que yo te ordeno. ¿Cuál es ese lugar? ¿A dónde debo, con todo cuidado, llevar mis corbanot? ¿Qué es un corbanot? Toda ofrenda que me acerca al Creador. Cuando hablamos de corbanot estamos hablando de todas las ofrendas que el Padre pide y se convierten en un corbanot porque la función del corbanot es acercarme al Creador. Cada vez que yo ofrendo, doy de acá. Diezmo es un acto de corbán. Yo me acerco al Creador. ¿Con qué? Con mi acto de obediencia. ¿A dónde tengo que llevar mis corbanos? Para yo poder hacer el ejercicio del día de hoy, tenemos que ser conscientes de qué es la eternidad. ¿Qué es eso de lo eterno? Cuando usted va a cualquier diccionario, usted se da cuenta que lo eterno inmediatamente sale. Lo que no tiene ni principio ni fin. Eso es lo primero que sale con el... ¿Qué es la eternidad? En algunas partes dicen una dimensión espiritual. El lugar donde están las cosas que no se ven. ¿Qué es este mundo, este olam, este este universo donde las cosas se ven y se palpan, que es lo eterno. Una dimensión, no un lugar, una dimensión donde están las cosas que yo no puedo ver, pero que existen y son eternas. Y allá en la eternidad está es más, él es la eternidad. Él es la eternidad. Ya está Él. Porque Él es la eternidad. Él es el que no tuvo ni principio de días ni tendrá fin de días. Él es la eternidad. Entonces tenemos dos dimensiones. La dimensión natural, terrenal, natural. Y una dimensión espiritual que se conoce como la eternidad. ¿Cuáles son las características de la eternidad? que no se ven, no se palpan y no se pueden medir. Cuando hablamos de lo natural, puedo palpar, puedo medir, puedo pesar, puedo conocer estructura, textura, olor, color, sabor. Hay una serie de características en lo natural que me permite tener claridad, pero en lo espiritual no, no se ve. No se palpa, no se mide, no se pesa. Es aquella dimensión que no está regida por tiempo y por lugar. ¿Dónde habita el Creador? En la eternidad. Y Él no está afectado por el tiempo ni por el lugar por el espacio. Cuando yo hablo de espacio, no estoy hablando de allá afuera de el planeta Tierra, fuera de la atmósfera, estoy hablando de espacio de lugar. Aquí tenemos un espacio de tantos metros cuadrados. Y aquí caben tantas personas. Ese es un espacio, un lugar. Y nos quedamos aquí tres, cuatro horas, un tiempo. En la eternidad esas dos cosas no afectan. Y el que vive en la eternidad abrió dos portales. Dos. La forma en que él dijo, yo voy a hacer una creación allá y para yo poderme conectar con ellos y que ellos se conecten conmigo, tengo que abrir dos portales. Uno de lugar y uno de tiempos. Las dos formas en que... Hay un intercambio de información entre lo eterno y lo natural. Es solamente a través de un lugar específico donde Él lo separó y lo estableció para que su nombre fuera proclamado. Y durante unos tiempos específicos que Él diseñó, no más. El que entre por esos dos portales puede interaccionar con el que vive en la eternidad. No hay otra forma. No hay otra forma. Solamente hay dos portales. Se entiende como un concepto netamente espiritual que el apóstol Pablo lo enseña en Segunda de Corintios. Vaya conmigo a Segunda de Corintios para que reafirmemos mis palabras con la escritura en el capítulo 4, versículo 18. Segunda de Corintios 4, 18. Le estoy hablando a los que observan desde adentro. Re observar. Estoy hablándole a la casa de Israel que tiene una conexión aquí adentro, espiritual con lo que dice Pablo. Dice, "No poniendo nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas." Ese, uy pastor se volvió Illuminati. Ese ojo interno que nos permite ver en el mundo espiritual es el que nos permite entrar en otra dimensión, ver lo que está en el ámbito espiritual. Observa, guarda, obedece desde adentro y podrás penetrar en el ámbito eterno. Y ahí está justamente donde el creador establece estos dos ambientes. Diga conmigo, a Macom, Macom, lugar. La palabra Macom es lugar. Este es un Macom, lugar. Este es un lugar. Cuando usted se para en la esquina a coger el bus, ese es el Macom donde usted espera el bus, el lugar donde usted espera el bus. Usted cuando se para, ya llega a su casa, ese es su Macom, su lugar. Pero este es a Hay muchos Mashiach o han habido muchos Mashiach. Moisés fue, Moisés fue un Mashiach, David fue un Mashiach. Pero ¿a quién estábamos esperando? A Mashiach, a Mashiach. No estábamos esperando un Mashiach, estamos esperando a Mashiach. Este no es un lugar, este es el lugar. Este fue el lugar que Él escogió para que fuese puesto su nombre. Y quiero que entiendan que el lugar fue progresivo, porque antes de Génesis 1.1 no existía nada, solo lo eterno. ¿Y quién es lo eterno? La deidad absoluta. Existía Él. Él es la razón de todas las cosas. Todas las cosas existen por Él y para Él. Ninguna cosa de las que existe es ajena a Él. Porque si existiera algo ajeno a Él, entonces Él no existiría. Él es la eternidad. Y estando en ese manto de dimensión, estableció un espacio. Y un lugar. Y en ese lugar estableció su primera casa. Y se llamó el planeta Tierra. ¿Cuál es la primera casa de Dios en la historia bíblica? La Tierra. Hizo un universo, hizo planetas, hizo el sol, la luna, estrellas, galaxias, todo lo que usted ve en el universo. Pero entre todo eso escogió un lugar. La Tierra. Empezó un proceso de organización, estableció una gente, llamó a Adán y Eva. ¿tá? Cuando Luis, no, esta gente no puede vivir en toda la tierra, porque esto se va a llenar. Yo necesito un lugar para ellos. Y les hizo el Gan Edén. Entonces, dentro de la tierra, hizo otro lugar especial: el Gan Edén, el jardín del Edén. Y allá los puso y empezaron ellos a vivir allá y ella a hablar con quien no tenía que hablar y a meterse en problemas y va afuera va afuera y en medio de todo ese ir y venir la escritura nos habla de unos de un lugar el macom el macom es bien interesante porque habla la escritura del macom en génesis 12. Espérate, espérate. Vamos a analizar los lugares en la Biblia donde aparece el concepto Macom. Berechit Génesis 22.4. Génesis 22.4. El lugar. Para que ustedes vean que Amacom es algo muy especial. No es cualquier lugar. Es Amacom. Génesis. 22, 4. Cuando yo lo tenga, les digo amén. 22, 4. Aquí van caminando quiénes? Abraham, Isaac e Ismael. Ahí le suelto la, la calle aprendiendo, ¿no? Pastor, pero ahí no dice Ismael, estudie la literatura judía. El siervo. Y un siervo y el burro iban caminando porque iban hacia el lugar donde iba a ser el sacrificio. Y mire como dice el versículo 4: Al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó Amacón en hebreo. Dice Amacón: el lugar. ¿Cuál es este lugar, Amacón? ¿Cuál es ese lugar que él vio? Vamos por favor a Berechid 28.11. Berechid 28.11. Este ya es el nieto de Abraham. ¿Cómo se llama el nieto de Abraham? Jacob. Versículo 10 para que tomamos un poquito de contexto. Y salió pues Jacob de Beersheba y fue dirigido a Aram y llegando a cierto Amacón. Llegó a Amacom y en ese lugar pasó allí la noche porque el sol se había puesto. Tomó de tomó una piedra de Amacom. Tomó una piedra del lugar y la puso como cabecera y durmió en aquel sitio. Ahí vuelve a aparecer el famoso Amacom. Es el mismo Amacón de su abuelo Abraham. El mismo lugar, pero este da una característica específica que ahí había una piedra. La característica de este lugar es que en ese lugar hay una roca, una piedra. Y en Deuteronomio 12:21 que forma parte de nuestra enseñanza deuteronomio 12 21 forma parte de la paracha dice y si el lugar que Yudhei Bajei tu Elohín escoja y si el lugar el amacón que Yudhei Bajeito Elohim escoja para que allí sea invocado su nombre está lejos de ti entonces sacrificarás de tu vacada, de tu rebaño, que yo te ha dado, como te ha ordenado, y dentro de tus ciudades podrás comer según todo el anhelo de tu alma. Vuelve y habla de Amacom. ¿Cuál es ese lugar? Ese lugar se llama el Monte Moriah. Y la piedra donde se estableció y se ponía el arca del pacto. Allí fue donde terminó el Beit Hamikdash, el templo. Este templo los judíos lo llaman amacón el lugar Este es el lugar entonces más que un concepto físico A pesar de que si sí es un lugar físico Tiene que ver más bien con un lugar donde existe y está La presencia de tu creador Tú puedes tener tu amacón Cuando sabes que en ese lugar se manifiesta tu creador y ese lugar, hermanos, se llama el Be Hamidash, el templo. En una pasada por el recorrido, ese templo se llamó el monte Horeb, Sinaí, porque Él se presentó allá. Ese también fue un amacón. Ahí estaba la presencia de Dios. El tabernáculo fue... A macom, y se movió más de 38 veces el Amaón. Porque fueron 38 jornadas yendo y, viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, y había que armarlo. Desármelo. Que nos vamos ya. Se movió la nube. Se movió. Arranque. Y llegaban a... Mire, ya la nube paró. Ármelo. Ármelo porque tiene, tiene que estar el templo. Tiene que estar el Macón. Tiene que estar el lugar donde tenemos que traer absolutamente todo lo que él ha ordenado. Ofrendas, votos, diezmos El pueblo de Israel No funcionaba sino con esto No había otra cosa Sino esto Todo su centro social Cultural Espiritual Militar Porque apenas iban para la guerra Montase al hombro el arca del pacto Que estaba adelante No pero ahí llevamos cañones, llevamos misiles No, primero el arca del pacto Todo giraba en torno Almacón, el lugar, esencial. No hay otra cosa. ¿Qué quiero que sepas en este momento? Que en ese lugar era el único lugar donde la presencia del eterno se manifestaba, porque él así lo decidió. ¿me? No tengo la culpa. Él dijo: en ese lugar es que yo me voy a manifestar. Perfecto, eterno ¿Voy el lunes? No ¿Voy el martes? No ¿Entonces cuándo? En mis tiempos señalados Segunda puerta, tiempo Primera puerta, un lugar, Amacón Segunda puerta, Moadim En mis tiempos señalados Yo no me presento en cualquier otra fecha Me mantengo muy ocupado Solamente nos vamos a ver aquí cuando, En mis tiempos señalados. No más. El Mishkam, el Beihamigdas, el templo, el primer lugar que fue establecido donde el nombre del Eterno se dio. Y dentro de este lugar, él se manifestaba en estos tiempos. No más. Levítico capítulo 23. No había otra cosa. No había otro lugar. Lo siento mucho. ¿Qué dijo de estos portales? ¿Qué dijo de estas puertas? Vaya conmigo a Berechit 1.14. ¿Qué dijo de estas puertas? Berechit, Génesis 1.14. Y dijo Elohim. Aquí lo que estaba haciendo Elohim. Era la maquinaria de un reloj gigantesco llamado universo. Lo que él creó allá afuera fue un estilo de movimientos celestiales, de astros, para montar un modelo de tiempo, un reloj gigante, que lo conocemos como calendario. Eso es un calendario. Esto me da las horas del día, minutos, segundos, pero también me muestra qué día estamos, calendario. Él creó un reloj gigante. ¿Qué dice acerca de la creación de ese reloj gigante? Y digo, Elohim, hayan luminarias en la expansión de los cielos para, diga conmigo, propósito. A partir de ese día empezó un modelo de tiempo específico. Los tres días anteriores de creación son atemporales. Antes del versículo 14 no podemos medir el tiempo, no podemos. No podemos. Imposible. Por eso es que dice, no, que si existieron los dinosaurios, el hueso, de acuerdo al sistema de estudio R14, tiene 8 mil millones de años. No puedo discutir eso. Porque resulta que antes del versículo 14 el sistema era atemporal. Pero después del versículo 14 Él establece unas leyes celestiales para medir el nuevo tiempo que usted y yo manejamos. Para dividir el día y la noche. Y sean para señales. Todo lo que... Usted quiere saber de señales en el cielo. Escucha a Javier Palacio Celorio. No se mantiene no mirando para allá. Y para los tiempos señalados. ¿Cuáles son los tiempos señalados? Diga conmigo Moadim. Las fiestas, las santas convocaciones. Y el Padre establece entre estos. Ojo con los tiempos. Dice: Para los tiempos señalados, para días y para años. Y en la paracha, en el capítulo 15, ¿de qué fiesta anual nos estaba hablando? Fiesta anual de un año, Shemita. Cada siete años hay una fiesta de año completa. Cada siete años hay una fiesta anual de, de un año completo. En esa fiesta el pueblo no debía sembrar en la tierra de Israel. Pastor, ¿y qué podemos hacer nosotros aquí en Chemita? Le tienes que perdonar la deuda a tus hermanos. Esa parte de no olvida. ¿Cómo así ves? Deudas de necesidad. Escúcheme bien. De necesidad, préstame esto. Mira que estoy mal en esto. Ayúdame. Y usted le presta a su hermano: llegó Chemita. Usted lo tiene. Lo primero que tiene que hacer es, amado, llegó Chemita eres libre de la deuda. Mandamiento de fiesta anual. Cada siete años debes perdonar las deudas a tus hermanos. Deudas de necesidad, no de negocios. Oh, mira, el edificio que te compré como eche mitad ya no tengo que pagártelo. No, no, no funciona así. Deudas de necesidad. Y dice acá que los tiempos señalados cuáles son de días y de años. De días, primera fiesta señalada cuál es. Shabbat. Y quiero que sepan que Shabbat es la base y el fundamento de todo el tiempo festivo. Los que me están escuchando, que son del ministerio Coca-Cola, tengan cuidado. ¿Cuál es el ministerio Coca-Cola? Solamente en los grandes eventos. Y no estoy diciendo que por venir a la fiesta, no. Sino que se apresuran para guardar Hamazo, Sukkot, Chabot, pero no le prestan atención a Shabbat. Tiempo señalado fundamental, ¿cuál es? Shabbat. Tú tienes que guardar Shabbat. Porque la paracha dice: así vivas muy lejos y no puedas ir al lugar, come allí con todos y regocíjate en ese lugar porque estamos muy lejos. Pero me guardas Shabbat. Todo el que podía ir al Micraco desde Shabbat, porque vivía cerca en Jerusalén o en las hijas de Sión. ¿Quiénes son las hijas de Sión? Las poblaciones chiquitas, pequeñas, cercanas a la montaña de Jerusalén. Salían de ahí, subían la montaña y llegaban al Macón, al lugar, el sábado. ¿Para qué? Para hacer el micraco desde Shabbat. En Roscodes se presentaban en el templo para guardar Roscodes. Y de allí, Hamatzó. Eh, Cheminiatzeret eh, Este vicurín que lo conocemos como el Rechiomer Shabuot, Pesach, Sukkot, Yonterua, Yom Kippur. Aquí está el edificio espiritual De lo que sucedía en este edificio La eternidad se conectaba en un lugar Y en un tiempo El que es eterno y dador y creador de todas las cosas, se manifestaba en este lugar, en estos tiempos. That's it. Pastor, ¿y qué hacemos entonces aquí en Miami? Tranquilo. Relájese. Que apenas esta es la introducción de la prédica. ¿Dónde se me habla a mí de esta base y fundamento? Adelante si allá Génesis capítulo 2. Porque de la creación, los seis días de creación más, el portal. El Padre establece el portal del Macom llamado tierra. Era un templo, la tierra es un templo. La tierra es un templo. Y a los templos no puede entrar entrar nada profano. La tierra es un templo y a ese templo no puede entrar seres que no sean de la tierra. Para los que se dejaron meter la peliculita de que ya están entrando los extraterrestres, porque pues hay hermanos de torah, sí pastor. Parece que son los ángeles caídos los que. Y eso entran en una película ya. El primer templo se llama Tierra. Y a los templos no puede entrar nada que no sea autorizado del templo. Importante eso, ¿ok? Para que vayan bajándose esa película. ¿Qué dice acerca del portal Tiempo? Primer portal. Dice. Y completó la obra que había hecho y fueron ordenados los cielos y la tierra con todo su ejército. Y en el día séptimo, Shabbat. Diga conmigo, Shabbat. Reposo. La palabra Shabbat es reposo. Recuerden siempre eso. No es Shabbat. Es reposo. No es la traducción de Shabbat. Es reposo. Y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó. Esto está bendecido y santificado. Un lugar que él separó para que su nombre estuviera, allí adentro se celebraba una festividad que había un portal que separaba y bendecía a los que lo guardaban. Y bendijo Elohim el, de, el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó Elohim de toda la labor que había comenzado a hacer. Cuando usted va a Ezequiel capítulo 46, ¿y por qué Ezequiel es importante, amados? Porque Ezequiel ya está hablando después de la construcción del primer templo. Cuando Ezequiel habla, esto ya había sido construido por Salomón, el Beidhamikdash. ¿Qué dice Ezequiel 46? Así dice Adonai Yudhei la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los seis días de trabajo. ¿Cuánto tiempo durará la puerta cerrada en el templo? No, pero es que yo quiero ir el martes. Siento, está cerrada. No, pero es que yo voy a hacer un ayuno para que baje la presencia. Puede ser ayuno, desayuno y reayuno. Pero para eso no es el ayuno. Seis días estará cerrada y mira lo que dice. Pero sea, será abierta en el día de Shabbat y en Roskhodes. Por eso le estoy diciendo, el martes venga porque hay una puerta abierta. Abren la puerta. Pastor, pero ¿qué vamos a hacer con el lugar? Quiero decirles, amados, que este lugar tuvo una hegemonía hasta el año 70. Porque 40 años. Antes de que perdiera la hegemonía, hubo un hombre que dijo, de él, de ese templo que ustedes adoran, los judíos, mi pueblo, de donde yo vengo, no quedará piedra sobre piedra. La autoridad máxima no permitió que quedara piedra sobre piedra. La autoridad máxima cumplió. Ya no hay lugar. ¿Por qué? Porque este lugar era hegemonía de los judíos, nuestros hermanos. Ellos eran los únicos. Pero como Él es sabio y poderoso, Él dijo, les quito la hegemonía para que se pueda cumplir todo lo que dice en Santiago 1.1. Recuerden que Santiago realmente se llamaba como Jacob. Cuando usted dice San Mateo, San Lucas y San Juan, todavía está bajo el régimen católico. Y si dice Santiago también, porque él se llamaba era Tiago o lo tradujeron como Tiago y le pusieron el San. El nombre de él correcto es Jacob, hermano de Yeshua. Jacob, siervo de Elohim. Y de Eladón, Yeshua, Mashiach A las doce tribus que están en la dispersión ¿A cuántas? Por lo tanto este no servía Entonces ya no servía Porque aquí no iban a dejar entrar las doce tribus Y él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel Y aquí solamente iba a entrar una tribu Entonces les dijo no se preocupen Que yo vine a cumplir el plan y no quedará piedra sobre piedra. Derribaré el lugar y dejaré estos diez portales. Para que todo aquel que venga y tenga la identidad de Israel pueda venir a mi presencia en Shabbat. En Roscodes, en Hamatzot, en Cheminiatzeret, en Pesach, en Chabot, en Bicurín, en Sukot, en Yonterúa y en Yonkipur. Aquí están las puertas de entrada para las doce tribus de Israel. Ay, pastor, eh, pero no van a construirlo. Lo más seguro es que sí, pero no nos corresponde a nosotros si lo construyen o no. Es una necesidad para el pueblo judío, ¿por qué? Porque era su centro de hegemonía. Pero Yeshua vino para que nosotros pudiéramos tener el ingreso que ellos no nos permiten. Estos son los Moadim, este es nuestro lugar santísimo. Cuando usted viene a Shabbat, usted está entrando en la presencia del Eterno. Cuando usted viene a Roscodés, usted está entrando a la presencia del Eterno. Cuando usted va a las fiestas, usted está entrando a la presencia del Eterno como entraban ellos en su templo. Y esa es la grandeza que nosotros tenemos, vivir por esta bendición. Los tiempos señalados del Creador Así como para el pueblo judío Y para la primera etapa del pueblo de Israel El Mikdash, el, el, el Makom Que era el tabernáculo El Mishkan y el templo Se convirtieron en el centro de su adoración Ya no existe Ya no existe ¿Para qué? Para que ahora todos los dispersos Puedan tener la misma ventaja que ellos tenían No hay excusa no hay excusa aquí tienes todos los lugares sagrados de parte del eterno amados después de tener el entendimiento de esto si yo no le hago fuerza a una fiesta yo le hago una pregunta ya les expliqué lo valioso de esto si usted prefiere vacaciones que su cot si usted prefiere un puente que Hamatzot, que si usted prefiere irse para las islas de yo no sé dónde en vez de vicurí usted no entendió. Todo lo que ellos hacían era para desplazarse al lugar kados. Todo. Todo lo que usted tiene que hacer es prepararse para todas esas fiestas en el año. Ah, usted se va a ir de vacaciones, empáqueme las copitas de de Kidush, porque vamos a tener, no vamos a guardar Shabbat. Acuérdate, hacemos este recorrido. Estamos en tal ciudad. ¿Hay algún hermano allá? Sí, Fulano de Tal, el, allá guardamos Shabbat. Esto es lo primero. Así funciona. Sale más temprano del parque en Orlando, tipo 4, pero se va para la casa a guardarles. Uno que ha entendido esto no se queda viendo el show de Mickey a las 8 de la noche en Shabbat. No entendió. No entendió. Ay, padre, pero tú sabes que es vacación. ¿En qué parte dice? Tres veces al año te presentarás menos en vacaciones. Ahí no dice eso. Ahí no dice eso. Vaya a Deuteronomio 16, 16, que forma parte. De la paracha, y vuelve el fenómeno. ¿Y por qué me parece a mí tan importante esto antes de leer el cierre de la paracha? Porque la excusa de que ya no hay lugar para entregar los diezmos. Sí hay lugar. Él no dijo, voy a destruir el templo para que ustedes no tengan que volver a diezmar. Él no dijo eso. Él abrió el campo para que todos los que no podían... Acercarse a su creador a entregar lo que tenían que entregar, ahora lo entregarán en este lugar. ¿Me siguen? Claro, le hablo a los que entienden que el sacrificio del Mesías es tan valioso que nos hizo real sacerdocio. Porque si les digo a los hermanos que Constantino no murió por ellos, también les pudiera decir que el rabino tal no murió por ellos. Ni el rabino de que fundó tal congregación o tal yeshiva murió por ellos. El que murió por nosotros se llama Yeshua Amashi'a. Y a ese es el que obedecemos. Y ese fue el que nos dio el título de real sacerdocio. ¿Para qué? Para ministrar al creador en estos tiempos, en estos lugares sagrados. Estos son nuestros lugares sagrados. No esto, no esto. Esto es solamente el pretexto legal donde nos vamos a reunir, pero es para esto, para cumplirle al Eterno con esto. Separamos e invertimos todo lo mejor de nosotros para llegar en estos días a presentarnos de la mejor manera ante el Creador. Y esto es importante, amada familia, que lo tengamos claro. Versículo 16 de Deuteronomio 16. Tres veces al año todo varón tuyo comparecerá ante Jehová tu Elohim en el lugar que haya escogido en las solemnidades de los ácimos. Entonces, ¿cuál cuál escogió él el lugar de los ácimos? Y recuerde que cuando habla de la fiesta de los ácimos está hablando de tres festividades que conectan con una cuarta festividad. Pesach, Hamatzot y cuando empieza el conteo del Omer, 49 días para que llegue Shavuot, cuatro fiestas conectadas. Pero como hay 49 días en el conteo del Omer, esa segunda ese chabot se convierte en la segunda visita. Tres veces al año todo varón tuyo comparecerá ante YHWH tu Elohim. En el lugar que él haya escogido, en la solemnidad de los ácimos, en la solemnidad de las semanas, diga conmigo, Chabuot y en las solemnidades de los tabernáculos, Sucot, no te mostrarás mani vacío ante Yudheibahei. ¿Cómo deben llegar a las fiestas? No te presentarás mani vacío a las fiestas. Y, y voy a empezar a exhortarlos para que no lleguen mani vacíos a Chabat. No lleguen mani vacíos al Chabat que los inviten. Lleve una botellita de vino, lleve un pancito, lleve un postrecito. ¿Por qué? Porque todos nos unimos y gozamos juntos presentando con qué comer y con qué... No llegue con las manos vacías. El día que usted diga, no traje nada, entonces pone una donación encima de la mesa y le dice al dueño de la casa: mira, aquí hay una sed acá para el necesitado. Punto. Pero lleven ofrenda porque hay que llevar ofrenda en Shabbat. Allá debes llevar la ofrenda. Normalmente llegamos con pan, vino, pero no todos llegan con algo. Deben llegar con algo. En roscodés no hay problema porque aquí pedimos la ofrenda de roscodés. En el único que yo veo que hay personitas que no están llegando con ofrenda, es en Shabbat. Lleven con algo ahí para comer, para compartir. Mira, traje estos chips para que comamos. Llegue con algo el viernes a celebrar. Amén. Póngase de pie amada familia. No depende de nosotros Que las cosas que Dios estableció funcionen. No, no, él las puso a funcionar y punto. Yo tengo solamente que obedecer. No es si yo caigo en cuenta o yo entiendo. El Eterno ha establecido una bendición especial. Y es estos tiempos. Estos son los lugares de adoración. Este es el nuevo Macón en el cual nosotros nos damos cita. Fiesta tras fiesta. Tiempo tras tiempo. Y, y vamos a dar lo mejor en Shabbat. Y vamos a dar lo mejor en Roscodés. Y nos vamos a presentar en santidad en cualquiera de las festividades del Eterno. Porque ese es nuestro lugar. No hay otro lugar para nosotros. te serviré aleluya rey aleluya aleluya yo lo haré yo obedeceré sin reservas ni condiciones te serviré si mi vida te sirve la entrega La rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego.